Sebastián Aguilar, el artesano de hilo de cobre y del esparto. Aquí estoy hoy domingo 13 de noviembre en la Feria de Agrón, de la gastronomía, del turismo y de la artesanía. Aquí tenemos unos bolsos de esparto para las señoras que les gusta mucho. Y aquí tenemos 10 escudos de los 10 pueblos que están unidos en tierra de agua, que son Jata, Arena, Jayena, Cacín, Santa Cruz del Comercio, La Malá, Agrón, Fornes, Las Ventas y Escuza. Y el de Alhama, que siempre lo digo yo, porque Alhama para mí es uno de los pueblos más importantes de Granada. Y luego tenemos el de la Diputación. Y aquí hay cositas chiquitas hechas todas recicladas de hilo de cobre. Y aquí estoy con el presidente que tenemos hoy de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. De la tarde aquí ahora, a las personas mayores, la que será pronto será reina también, la Leonor. Los príncipes cuando se casaron. Y aquí tengo el programa de Andalucía Directo. Uno se lo llevaron a Sevilla y otro me lo quedé yo. Los 6.000 programas. Aquí estamos con Rosa López, la cantante, el amigo Federico García Lorca, la pantera que aparecía tanto en las ventas, el escudo del Madrid, el del Barcelona y cositas de esparto aquí, que hay muchas. Y el tercer libro que he publicado ahora, El artesano olvidado. Eso tiene mucha historia, hay que leer este libro. Aquí tenemos las manos de Casillas cuando ganamos el Mundial en el 2010. Y el toro y el torero, que eso es tierra de lo que hay aquí en Andalucía. La Malá cuando, en aquellos años, en los 1950, cuando tenía las salinas, las antiguas. Y una foto de Puente Genís con la Plaza Toro. Y mis dos favoritas cantantes, Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. Y el escudo de nuestro Granada. Y aquí una estrella que le he dedicado yo a todos los autónomos, que gracias a ellos España marcha. Y aquí esto es una placa al Valle Lecrín, de los 18 pueblos. El escudo de Córdoba la Mezquita, la Alhambra que yo tengo hecha de hilo de cobre y uno de los viajes que fue Colón a descubrir las Américas. Y aquí tenemos cositas de esparto para meter las macetas. Si alguna quiere un encargo o algo, que vivo en La Malá. Y hasta un saludo a todo el que vea el vídeo este. Bueno, pues soy Jesús Ruiz Arrabal, artesano de la madera. Entonces estamos en la feria de Agrón y todo esto que hay aquí de madera es lo que yo hago. Esto es clásico, de niño cantábamos villancicos por las calles. Le llamamos carrañaca. Luego, esto del centro de discapacitados, centro ocupacional de discapacitados, que hacen diferentes clases de jabón, están recogidos como en una escuela y fabrican todo lo que hay aquí. Diferentes clases de jabón y agenda, en fin, hace un poquito de todo. Y esto es un compañero del Centro de Artesanía, José Andrés, que es picapedrero, maestro cantero y hace todas estas cosas de piedra. Y aquí está, para ese apoyo.
y el apoyo sobre todo a vosotros, a todas las empresas que formáis parte ya de esta feria, que ya nos vamos conociendo todos, ya prácticamente somos una familia. Le damos la bienvenida a alguna empresa que ha venido nueva, que hasta ahora no nos conocían. Espero que les vaya muy bien. Y sobre todo, yo creo que es que el venir aquí, el vender, es el reconocimiento a ese trabajo bien hecho, a ese trabajo artesanal. Esa carnicería con esos productos, esos embutidos tan artesanos, tan riquísimos, como se han hecho toda la vida. Esos quesos artesanos. Y tenemos por aquí el queso montefrieño, que me dice que le habían dado 2 premios a nivel mundial, o sea, 2 premios, de hace 15 días aproximadamente. O sea, que enhorabuena a todas las empresas. Con este esfuerzo que hacéis, pues seguro que salimos adelante y seguro que con mucho éxito. Os espero lo mejor para hoy y para vosotros, ¿de acuerdo? Espero que os vaya muy bien y que, como siempre, sigamos conociéndonos en próximas ediciones y en próximas ferias. Ahora mismo le voy a dar la palabra a Ana Muñoz, como he dicho, diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, y de antemano, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Pilar, y buenos días a todos y a todas. Yo deciros que, bueno, yo me siento aquí como en casa y le agradezco enormemente al Ayuntamiento, en el caso de Agrum, a su alcaldesa, el que promueva este tipo de ferias, este tipo de mercados de cercanía, porque creo que es una forma también de seguir dando a conocer lo nuestro, de generar también, ¿por qué no?, economía y echar una mano a las empresas de este sector agroalimentario que es tan importante en nuestra provincia. Quiero que sepáis que la Diputación de Granada, el equipo de gobierno lo tiene absolutamente claro, la necesidad que hay de apoyar a un sector que es primordial para la provincia, que genera economía, pero que además genera excelencia. El sector agroalimentario, además en tiempos complicados como hemos tenido con la pandemia, ha dado la talla, además ha seguido abasteciendo nuestros mercados y hemos podido no vivir unas situaciones tensas, ¿no?, en cuanto a falta de productos, y eso siempre es de agradecer porque también se la han jugado en ese momento, pero que además de ello, como decía, pues bueno, es un sector fundamental para Granada, en la economía y en la excelencia, como decía. Granada en sus productos agroalimentarios es tan diversa como si fuera un pequeño continente, siempre lo decimos, pero es verdad, tenemos desde unos productos de la costa, que son los productos que nos da el mar, pero también nuestros tropicales, nuestras cooperativas de producción que están en la costa, pero luego que tenemos por toda la parte esta del temple, que da esa, un claro ejemplo lo tenemos aquí, tenemos esas maravillosas chacinas, los quesos por la parte también del poniente, la miel, el pan, en fin, no me quiero dejar ningún producto, los productos de la panadería, el pan, los dulces. Nos podemos ir a la parte norte de Granada y qué buenas también carnes tenemos, como el cordero segureño u otros productos, sin olvidarnos por supuesto de nuestros aceites. Aquí tenéis en la comarca uno de los aceites, lo mismo que le pasa al queso montefrieño y otros quesos también de la provincia, porque también hay otros premios en Granada de quesos. Tenemos un aceite que todos los años rompe la pana en los concursos, y lo tenemos aquí en Ácula, si venta de buen Ácula. Quiero decir con eso que tenemos que estar muy orgullosos de nuestros productos, que tenemos que sacar pecho y que las administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, estamos para eso, para provocar este tipo de ferias. La gente cuando va a una ciudad o a un pueblo siempre se acuerda por lo que ha comido, por lo que ha degustado y por la artesanía, y creo que esto es un buen ejemplo y una buena práctica para poner en valor nuestros productos. No quiero olvidarme, yo siempre hablo de mi libro, y mi libro saben que es Sabor Granada. Tanto
no creemos en la trayectoria y las posibilidades que tiene nuestro sector, que hay una marca en la Diputación de Granada, que es Sabor Granada. Aquí veo a muchos productores y productoras que están en la marca y que me da mucha alegría de encontrármelo en todas las ferias, porque eso quiere decir que ahí van progresando. Pero bueno, también hay seguro que otros productores que no están. Os animo a incorporaros a esta marca provincial. Una marca que no tiene otro objetivo que apoyar a las pequeñas empresas del sector agroalimentario, donde se les facilita la promoción, la comercialización y también el que participe en ferias de como esta y de otro tipo, donde estamos presentes en ferias importantes como Gourmet, como Alimentaria. Yo creo que le damos respuesta a toda la variedad de empresas que están en el sector agroalimentario, ¿no? Desde participación en ferias mucho más grandes, que quizás no interesen a más un determinado tipo de empresas, pero luego también provocamos pues mercados, ferias de venta directa como esta, o como la que tenemos próximamente en diciembre en el centro de Granada, en el kilómetro cero, ahí en el Humilladero, donde bueno, es una feria con mucha tradición ya y con muy buena en cuanto a venta por los productos, por supuesto, y también por las fechas, que es muy buena la fecha. Así que a los que estáis, pues gracias por la confianza, gracias por seguir apostando también y acompañándonos en este proyecto de Sabor Granada, y a los que no estáis, pues animaros a que os pongáis en contacto con el área de empleo y desarrollo de la Diputación de Granada o incorporéis. Pilar, muchísimas gracias. Animo a que siga en esta organización de esta feria de la gastronomía, el turismo y la artesanía. Los pueblos, que será de los pueblos sin estos tres columnas, ¿no? Tan importantes. Y te agradezco que me haya vuelto a invitar a esta inauguración y que tomen ejemplo pues otros alcaldes y alcaldesas para hacer este tipo de eventos. Así que muchísimas gracias. También creo que está cerca que haya inaugurada esta feria, que ya estaba antes, pero bueno. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con vuestros productos. Espero que os vaya muy bien y, como ha dicho Ana Muñoz, queda inaugurada esta octava edición de la Feria de Artesanía y Gastronomía del Temple. Muchas gracias a todos.
who I was, that's never who I'll be. Can shadows run, can shadows breathe? I know somebody's watching me. There's something moving in the trees. I'm striving up and down my room, glaring with the green eyed glow. Oh, looking like a real life ghost. Somebody sounds consular. Am I living with a phantom? Bittersweet, I've got a brand new song. I can hear you in there. Time I turn it on. Am I living with a phantom? Be my pup, but I could be your clown. Following the tracks of your tears into your phantom house. I could be your let me in. Says you can't get comfortable with a lonely daughter of a broken home. I rush my nails across his wing. It's time to own my past for good. Hit him with my cigarette. Should I burn the mattress or the sheets? Can shadows burn? Can shadows bite? I know I'm not alone tonight. Never who I see. Love is flying up and down the